parte da convocatoria do día 27. En segundo lugar, nos seguimos a dicir que os termos da cuestión do debate sobre o sector da construcción naval en Ferrol non son se público ou privado. Os termos da cuestión non son esos. Os termos da cuestión son si modelo sostible ou modelo non sostible. Ramón Yáñez, portavoz de la plataforma, se mostró muy crítico también con la asociación impulsora del Plan Ferrol, que ha rechazado apoyar la protesta. Iniciamos ahora un repaso por lo más destacado de nuestra comarca y la primera parada la realizamos en Fene. El Concello de Fene es precisamente la administración local la primera que encabeza la lista de quejas vecinales sobre la calidad del trabajo en las obras de la EDAR, de la estación depuradora, a su paso por este municipio. La realización de los trabajos está dejando en mal estado varias carreteras de la zona de Barallobre y también de Maní. El Ayuntamiento de Fene quieren hacer pública la queja que comparten con los vecinos sobre la calidad de las obras que se están llevando a cabo en Maniños y Barallobre. El alcalde transmitió las quejas a la Xunta y técnicos de la Diputación han sido llamados para controlar los trabajos. Una actuación que forma parte de la obra que instalará la EDAR en Chanteiro, que dará servicio a Fene, Ares y Mugardos, y que según el Concello, a su paso por el municipio, está creando un malestar por el estado en el que están dejando la carretera al instalar el tubaje. Puentes ya ha dirigido sus quejas a la Administración para que vuelvan a poner el firme retirado al realizar los trabajos. Y en Fene seguimos en esta ocasión para hablarles del Partido Popular, de las críticas que vierte contra el Gobierno, a los que acusan de apropiarse de su idea de ejecutar el rebacheo de varios viales. Al final lo importante es que se lleven a cabo estos trabajos en beneficio, evidentemente, de los feneses. Los populares aseguran no salir de su asombro al conocer el contenido de las últimas notas de prensa remitidas por la alcaldía. En relación al rebacheo anunciado para esta semana, el portavoz del Partido Popular de Fene, Gumersindo Galego, quiso recordar que se trata de una demanda auspiciada por los partidos de la oposición, que en diversos plenos le fueron indicando los lugares concretos donde debía hacer los arreglos más urgentes el equipo de gobierno. Con relación a las obras de la depuradora, los populares apuntan que también fue la oposición quien alertó del estado de las vías y el propio alcalde contestó que esperaban a que la Xunta terminase esas obras. Por esto, el Partido Popular de Fene pide a Iván Puentes que aclare su postura y no maree a los vecinos ni a la oposición. Narón acogió por sexto año consecutivo la muestra de la Camelie, como siempre, con un éxito de participación, pero también de público. Con la llegada de la primavera, ¿qué mejor muestra que la de la camelia? El centro comercial de Narón se llenó con bellos ejemplares de este género, traídos de diversas partes de Galicia por los 43 expositores, quienes se encargaron de mostrar los diferentes tipos de camelia. Uno trae sus flores y procura que estén bonitas, agradables a la vista, no tirarlas encima de la mesa. Además, la camelia así cortada es una flor que dura muy poco tiempo, y con el calor ambiental aquí se estropean con facilidad, tendrán hasta mañana de vida, entonces hay que cuidarlas, no vale dejarlas ahí, no son claveles que duren 15 días colocados en un jarrón. Esta sexta muestra incluía la celebración del segundo concurso de Flor de Camelia, en cuyas bases se establecían 7 premios. En categoría de camelia japónica, reticulata, mejor híbrido de camelia, mejor especie de camelia, mejor flor en miniatura y el premio al mejor cultivador expositor, ya que el de mejor camelia olorosa quedó desierto. Así de sonrientes posaban los ganadores con sus reconocimientos y como colofón a un gran día, nada mejor que la música de los bohemios.
Ferrol se vende como destino turístico esta Semana Santa ferrolana. La oferta lúdica con excursiones y visitas guiadas, a la oferta también cultural en la que se incluyen exposiciones y por primera vez conciertos de música religiosa, además de la espiritualidad de las procesiones. Hay que sumarle que la Semana Santa ferrolana está declarada de interés turístico nacional. El siguiente paso, trabajar después de estas procesiones, después de este intenso trabajo de Semana Santa, para conseguir ese reconocimiento internacional. Hoy se presentó en el Concello de Ferrol la guía Paixón por Ferrol, que reúne también en el procesionario toda esta oferta lúdica. Una guía que no se empezó a repartir hasta la jornada de hoy, a pesar de que hemos tenido un puente en el que perfectamente los turistas podrían haberse llevado esta guía. 20.000 guías de Paixón por Ferrol repartirá el Concello a partir de hoy en la caseta de turismo del puerto y en otras oficinas de Galicia. Además, instalarán MUPIs publicitarios invitando a los turistas a visitarnos durante esta Semana Santa, que comienza este domingo de Ramos y finaliza el domingo de Resurrección. En esta guía, el turista podrá encontrar todo lo que ofrece Ferrol durante estas vacaciones, desde el listado de las procesiones hasta la oferta lúdica con excursiones y visitas guiadas, equiocio o el tren turístico, la oferta cultural con exposiciones y por primera vez con música religiosa, y que no falte tampoco la gastronomía. Yo creo que hay que deixarse abrigar por ese paraguas de Paixón, de Ferrol, e que o pasemos todos moi ben, que recibamos aos visitantes, que os estamos recibindo seguro xa cos brazos abertos. Aunque es Año Santo, Vicente Irisarri espera que la ciudad se llene de turistas. Es un programa moi equilibrado que pone en el mapa de España a Ferrol en esta semana. Y empezamos a vislumbrar seriamente que la actividad económica de Ferrol se empieza a diversificar. El Concello de Ferrol cuenta con un presupuesto de 200.000 euros para potenciar la Semana Santa ferrolana. Bueno, y durante estos días Ferrol y Comarca ya calienta motores preparándose, pues estos días con la tradicional fiesta de las Pepitas y también, pues por ejemplo, en Ferrol con otro reclamo, como por ejemplo el Aulet. Y es que